Andar en líos de faldas. ¿Cuáles faldas? Pues esta vez fueron las de los volcanes. Mira nomás cómo quedé. Vamos regresando a México para que te dé yo una friega. ¿Otra? Así estoy bien, mi hermano. Y ya hay bastante nieve, vámonos. Vámonos. Dame. Ahí te beso. Abusado. Nos fuimos. Buen negocito, ¿eh? Vámonos. Llegando tarde, hombre. Ustedes nomás de paseo y uno aquí trabajando, hombre. ¿Cómo que de paseo si fuimos por la materia prima? Es que la materia prima. Es que la materia prima. Otro día tú vas por la materia y me dejas a la prima. Digo, la de este. La de este. O de este. Para allá. Ahí voy. Descarguen el Cadillac. Voy a saludar a Lolita. Ya va. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Adiós, güerita. Ya págate, paricutín. Yo volé mi Lolita. Creí que ya no me saludabas. Te noto medio frío conmigo. Es que vengo como si viniera de una refrigeradora, mi vida. Fuiste a los volcanes, ¿verdad? Sí, y me di un sentón que por poco y despierto a la mujer dormida. Válgame. Tantito más y en vez de con tu novio estarías platicando con un pingüino. ¿Qué tal va la venta? Mal, ya son más de las 10 y todavía no me persino. Pues persínate porque se te va a aparecer el diablo. Yo creo que ya se me apareció. No lo has de decir por mí. Al que le venga el saco, que se lo ponga. Lolita, lo que yo quisiera es un abrigo. Día llegará en que te haga uno de pelo de camello. ¿Cómo le va, mi sastre? Ya quisiera yo uno que fuera de pelo de Marcelo, que está bien escaso, porque el mío está re viejo, es de chinchilla. ¿De chinchilla? Sí, está tan viejo que las chinchillas le suben y le bajan. Ay, Tintán. No te preocupes, que esa miseria se acabará en cuanto terminemos nuestra máquina. ¿Otro invento? El mismo, Lolita. Es una máquina que aquí mi socio y yo estamos organizando para hacer nieves pasteurizadas
sanforizadas y sincronizadas. Sí, hemos constituido una sociedad anónima de capital variable y de responsabilidad limitada. El señor socio aquí, mi sastre, va a poner el capital y yo la responsabilidad, que es muy limitada. Ya lo verá usted, Lolita, nos haremos ricos, nos haremos ricos. Ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, luego, mi sastre. Adiós. Seremos más ricos que el americano ese Don Roque. ¿Don Roque? Don Roque, Don Rockefeller, creo se llama. Tú no eres capaz de inventar ni las ganas de comer. Lolita, Lolita, por favor, tenme fe. A ver, ¿qué has inventado? Pues hasta ahorita, ¿qué quieres que inventes si ya todo está inventado? Hasta el hilo negro, ya lo inventaron. Le iba a ver el número. ¿No le salió premiado? ¿Y qué, mi Lolita? ¿De cuáles cigarros vamos a fumar hoy? ¿Qué marca quieres? Dame de los fiados, ya sabes. De esos ya no me quedan. ¿Ah, ya así conmigo? ¿Qué crees que no me fijo? Búsquese otra que le mantenga sus vicios. Ay, mi vida, no te pongas así. Usted fíjese dónde pone los ojos. Es que esa es una mujer paseante. Yo me fijé sin querer en ella. Tú sabes que a ti es a la que te quiero, Lolita. Mi corazón late por ti exclusivamente, de veras, en serio. ¿De cuáles te doy? Dame de los de carita. No seas encajoso. Mejor te doy unos yucatecos. Ay, mi vida, esos traen travesuras. ¿Travesuras? ¡Bombas! Luego te explotan en la cara, mi cielo, no la hagas. Dame uno de esos que yo... Estos son los meros míos. Mi vida, me voy. Me están esperando en la nevería. Así es que adiós. Y luego vengo contigo. ¿Y qué tal, carnales? ¿Cómo va esto? Bien, gracias a nosotros, man. Tú siempre eres el último en llegar. ¿Pero qué tal? ¿Soy el primero en salir? Deja ya. ¿Cómo que aquí los compañeros empiezan a murmurar porque están descontentos con lo que yo estoy haciendo? Es una cooperativa, ¿no? Hay que ser parejos, ¿no? Y tener los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, ya estuvo su avena, ¿no? Si quieren en castigo, déjenme el derecho y quítenme las obligaciones. Pásenle, pásenle, muchachas. Aquí están sus helados. Pidan antes de que se acaben. ¿De qué tiene? Tenemos de todo. Nada más pidan. ¿De qué quieren? A mí un barquillo de coco. ¿Y tú? A mí de lo mismo. ¿No quieren un poco de mermelada arriba? Trabajan uno de coco y otro de lo mismo con merme arriba. Échale. Dale, ese es un grueso. ¿Y ustedes qué, muchachas? ¿Van a la escuela o ya trabajan? Vamos a la escuela. Han de estar un poco adelantaditas, ¿no? Regular. Échale. Suave. Échale. ¡Salen! ¿Y a cómo son los barquillos? Los de coco a 30 y los de lo mismo a 25. Está re dura. Sí, es que aquí no se le escatima nada a la clientela. La nieve de coco se hace con todo y cáscara. ¿Qué tal está? Bueno, ¿cuánto es? Por ser para ustedes no es nada. Ay, tantito más y mi ojo. Es una cortesía de la casa, reina. Y ay, vuelvan. Gracias. Por nada, preciosa, Dios. Hasta luego. Se traen unas amiguitas. Aquí es cooperativa. Regalando la nieve, mano. Eso sí que no, que negocios de todos, mano. Ya, está bien, hombre. ¿Qué no vieron que estaban rete bonitas? Pues que están ciegos. Hasta hacen que entre uno en calor. Lo que no entra es dinero en caja. Y luego ya ven lo que hiciste ayer. Nos devolvieron el pedido de casa de la señora Gómez. ¿Por qué? ¿Pues que no les gustó la nieve de zapote? Pues claro que no. Uy, 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 pues qué delicados, mi viejo. Nada más porque no encontré zapotes en el mercado, están rescasos. Fui a conseguir unos sapos grandotes al río del consulado, también son zapotes. ¿Qué, nadie la comió? Sí, el hijo de la portera, y vieras qué efecto le hizo. ¡Míralo, ahí va! ¡Esto! ¡Esto! Ahorita vengo, muchachos. Se la van a volar. Está volando la mugrosa. Guardes el cambio para unos chocolates, bonita. No, señor, muchas gracias. Bueno, ya será otra vez. Vale que nos estamos viendo. Y no le di porque te respeto, ya te vi. Y yo también te vi coqueteando con esas colegialas.
Es que hay que ser amable con la clientela. Pues lo mismo digo. Sobre todo cuando la clientela es joven y guapa, ¿verdad? Bueno, pero no estás enojada, ¿verdad? No, al contrario. Si te voy a hacer un regalito. ¿De qué se trata, mi vida? Toma, así no verás lo que no debes. No, si lo que no quiero ver es lo que debo. ¡Ay! ¡Qué pronto se hizo de noche! A la noche tú me darás otra sorpresa. ¿De qué se trata? Hace mucho que no me llevas a bailar. De veras, Lolita, hace mucho que no vamos a pasear el buen Cayetano. ¿Entonces me llevarás? Juega el pollo. Ya me hace falta desentumirme del esqueleto con un buen guarachazo. ¿Que entremos a un sitio de estos? A mí se me hace que está lleno de pachucos y de gánsters. ¡Magnífico! Ya sabes que a mí me gustan las emociones fuertes. ¡Vamos! Oye, pues qué paloma no estaba internada en una clínica para locos. Sí, pero ya se alivió. A mí se me hace que todavía le patina. Veníamos a ver. Sí, pero ya cambié de opinión. Ahora verás. Interés en aprender esto. Pues búsquese otro profesor, porque da la casualidad de que aquí el joven es mi novio. Sí, aquí la señorita es mi peor es nada. Por eso no se preocupen. Miren, aquel que viene conmigo es mi novio. Roberto, ven acá. ¿Qué? ¿Mi novio? Mucho gusto. ¿Los señores? A sus órdenes. Ay, Lolita, ¿qué no es usted Jesús Martínez? No, señor. Ya decía yo, si no se parece nada al palillo. ¿Sabe? ¡Ay! Lolita, por favor, ya la tengo regalada con mi novia. Su novia puede bailar con mi fiancé. Ándele, que yo no soy celosa. ¿Sabes? Fred Astaire. Bueno, pues realmente no lo hago tan mal. Cuando me pongo a dar vueltas, aquí me dicen el trompo. Ay, pues yo aspiro a ser su trompa. La trompa se la van a poner colorada si la ve Lolita, si la escucha, digo. ¿Así es de celosa? A mí me trae recorto.
Y no se me pegue mucho, porque sabe que Lolita es retecelosa y si nos ve la que se va a armar, ¿bú? Ah. Ahora si aguanta, nos vamos a echar unos pasos de danzón, que usted va a ver. Muchos días de estos. Lo andamos celebrando. A las 10 doy un baile en mi casa. Y me gustaría que usted fuera. A mí también me gustaría. Entonces cuento con que va. No, cuente con que no voy. Ay, ¿por qué tanta frialdad? Tal vez porque soy nevero. Le daré mi dirección. Está bien. Ándele, ándele. Bueno, si cambio de parecer, por allá estaré. Procure ir en traje de noche, ¿eh? ¿En camiseta? No, hombre, de etiqueta negra. No, si no soy whisky. Bueno, vaya como quiera. Lo esperaré. Está bien. ¿Un resbaloso? ¿Y a poco crees que no te vi a ti? No hice más que pagarte con la misma moneda. Pues será la única moneda que tú pagues. Porque lo que es de cigarros, más vale que no hagamos cuentas. ¿Y con qué pagas tener un novio tan distinguido como yo? Ay, tú. ¿A poco ya se te pegó lo aristócrata? Pues ¿a poco crees que no? Ya lo ves codiándome con la crema y nata de la sociedad, ¿no? No. Tú no conoces más crema y más nata que la que no le pones a los helados. Lolita. Para que te enteres, esa muchacha me invitó a una fiesta. Lo que pasa es que yo me hice del rogar y le dije que no. Sí, ¿cómo no? Pues a mí, para que te enteres, ese muchacho me dijo que cuando íbamos al cine. Sí, claro, y tú te hiciste del rogar y le dijiste que no. Le dije que sí, ¿sí? Que cuando él quisiera. Lolita, ¿lo dices en serio? Naturalmente. ¿A poco crees que me faltan partidos? Te sobrarán partidos, pero no tienes enteros. Eso me pasa por meterme con una chancluda como tú. Ahí nos vemos, quítate. Ahí nos vemos, gordo. Paloma Landa, Prado Norte, 1951. Etiqueta negra. Mis terneras. ¡Mis terneras! Pasen, pasen a divertirse, pasen a ver al gran mago, mis terneras. Pasen, pasen a divertirse, pasen a ver al gran mago, mis terneras. De voz, beneficio y despedida del gran mago, mis terneras. Muestren otra con un solo boleto. Pasen a ver a los grandes tragahumos, hermanos Valdés. ¡Ya se están acabando! ¡Pasen, pasen! Momento, su boleto. ¿Sabe? Soy de la prensa. Ah, ¿es usted periodista? Sí, ¿que no ve que vengo periódicamente? Está bien, pase. Gracias. ¡Mis terneras!
mis terneras. Necesito que me prestes tu tacuche. ¿Y eso? Sabes, voy a una fiesta de mucha pomada. ¿Y no me llevas? ¿Cómo te voy a llevar? ¿Ya llevo tu tacuche? Algo llevo de ti. Eso prueba que no soy díscolo. Ah, pues ya decía yo que eras cuate. Oye, ¿y tienes la cubeta y la capa y el...? Todo completo. Ándale, por favor, que se me hace tarde. Venido, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién tú, ya sabes? Ah, sí, ya ni me acordaba. Me dijo que lo pensaría. Pues debe ser un gran pensador, porque es casi medianoche y se ve que lo sigue pensando. ¿Todo en orden? Todo, señor Landa. Hay órdenes estrictas de que dejen entrar a cualquiera, pero que no permitan salir a nadie. Entonces, si ese Rafle se atreviera a venir aquí, tal como me lo anunció en su misteriosa carta... Se habrá metido en la boca del lobo. Papá, papá, quiero cantar, papá. Pero, mijita, si nadie te lo ha pedido... Si me lo hubieran pedido, entonces no cantaba. Tienes razón. Canta, Paloma. Pues ahora no canto. Pero... No se olvide que no hay que contrariarla. ¿Me permite su sombrero, señor? Sí, pero no me sople. Se lo voy a permitir, pero tenga mucho cuidado, que luego en estas fiestas se pierden las cosas. Ya pensaba que no vendría. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto. ¿Sabe que tuve que esperarme a que un amigo terminara su trabajo para que me prestara el tacuche? Pues le cae muy bien. Ah, no, sí, como caerme me cae bastante. Lo que más se me caen son los pantalones. Pero estoy presentable, ¿verdad? Perfecto, no se preocupe. Venga que lo presente. Le presento a Clara y Emma. Mucho gusto. ¡Ay! 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 ¿Pero qué es esto? Un huevo. Perdóneme. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Yo no sé. Dispénseme, pero... Vamos a tomar algo para que se caliente. Sí, yo ya estoy recalorado, pero lo que quisiera es que se secaran ustedes. Unos teguarnices yo creo nos caerían bien, ¿verdad? Sí. Con permiso. Venga. ¡Ah, cantina! ¿Les gusta el traguito aquí, eh? Sí. ¿Qué va usted a tomar? Me voy a tomar un saltapatrás. O mejor una cebadita helada. ¿No prefiere champán? Es de la viuda. Pobrecita, sigue de luto. Le daremos el pésame. Échatela, viejo. Qué calorcito, ¿verdad? Dan ganas sí. Como de... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Venga, descórchela, es de buena suerte. Sí. Déjela, déjela. No hay que contrariarla. Pero, doctor, mire con qué tipo está. Tenga confianza en mí. Ay, perdón. ¿Qué le pasó? Pues también no avisan que es viuda, pero de pistolero. Brindemos por mi cumpleaños. Todavía no me ha felicitado, ¿eh? Bueno, y a todo esto, ¿cuántos cumple? ¿Cuántos me echa? 20. Tengo 18. 18. Y 20 que yo le echo, 38. Bueno, pues está usted muy bien conservada. Salustiano. ¿Quién es el que está con mi hija? Pero no adivina usted, señor Landa. Creo que al fin nuestro hombre ha caído en la ratonera. ¿Ya viste a tu novia con el pachuco ese del guarachazo? Sí. No tiene importancia. ¿Cómo? ¿Así dejas que te roben tu tesoro? Yo sé mi cuenta. Allá tú. ¿Fuma? No le hago muy seguido, pero no me escamo. ¡Ay! ¡Ay! Parece que estamos en posadas. Sí. Mejor seguimos tomando. Ya me gustó la viudita. ¿Y una soltera no le gustaría? Eso es aparte.
Le hablo con franqueza porque así es mi modo. Y además usted me ha caído simpatiquísimo. No me diga eso. Al ratito me voy a caer yo solito. Porque la viudita ya empieza a hacer su efecto. Salucita. Salud. Más salucita. Más salucita. Con su permiso. Pase usted. ¿Qué le parece si bailamos? Pues ya me siento medio pisto, pero a ver si podemos. Me siento muy Agustín. ¿Ninguna novedad? Ninguna. Ya ve usted que no lo pierdo de vista. Entonces tenga mucho cuidado. Pues ha llegado el momento de entregarle a mi hija el valioso anillo de brillantes que le tengo de cuelga. Lo hace usted divinamente, pero no sea tan descarado. Yo quisiera tomarme mejor otro traguito, ¿no le parece? Por supuesto. Con permiso. Bueno, pues vamos a decir salud, a brindar por usted, que cumpla muchos años y que yo los vea. Saludcita. Salud. Señores, por favor, un momentito de silencio. Siento causarles esta involuntaria molestia, pero acaba de desaparecer el anillo de brillantes que iba a regalarle a mi hija. En tal virtud, y a pesar de la pena que esto me causa, será necesario hacer un registro. Por favor, señores, un momento, un momento. Es por el bien de todos ustedes. Pues he de decirles que entre nosotros se encuentra Raffles. ¿Raffles? ¡Que me lo echen! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé. A mí me gustan las bebidas que raspen, pero esta raspa y se atora. Beba otro poco. Con esto se le pasa. Ya se me pasó. Naturalmente, la pesquisa será breve. Aquí mi detective, con su admirable sagacidad, le señalará a ustedes quién es el culpable mientras llega la policía. Señores, he aquí a Raffles. Oiga, oiga, a mí no me ande poniendo motas, digo motes. Protesto, esto es un error. El señor es mi invitado y yo respondo. A mí que me registren. Un registro sería obvio. Comprendo muy bien los hábiles trucos de que se valen los maleantes. Sin embargo, lo teníamos todo bien previsto, ¿eh? Un aparato de rayos X nos será muy útil en este caso, jovencito. Muchas gracias por lo de jovencito. Y sépase usted que a mí nadie... Nadie... Esto es un atropello. Le diría a la justicia que les aplique el artículo correspondiente. Ay. ¿Y ahora qué? ¡Súbase! Me doy. Me van a fusilar. Me van a electrocutar. Me doy. Ya no juego. Por favor. Ajá. Acá está. Como ustedes ven, distinguida concurrencia, este caballero sacia su apetito con algo tan suculento como los brillantes. ¿De qué se trata? De entregarles al temible Raffles. No, yo... Aquí lo tienen ustedes. Yo... ¿A Raffles? Sí, señor. Yo... Ustedes están equivocados. ¡Ahí está! No lo hemos podido capturar, pero tenemos su fotografía. Miren, ¿cómo? Ustedes. A ver. ¡Roberto! ¿Pero usted lo conoce? Sí, es mi novio. ¡Se les pela! ¡Allá va! ¡Momentito! Ahí lo buscan. Ahí le hablan. Está bien, estoy a sus órdenes. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven?
Ese viejo mitotero de su papá. Perdón. Eres un héroe, sí, chiquito. Sí, el señor será muy héroe, pero tiene el brillante en la barriga. Y yo no tengo barriga. Digo, yo no tengo brillante. Digo, yo no tengo brillante en la barriga. ¿Cómo? ¿Y los rayos X? ¿Eh? Pero es que... Aquí sí, pero él es inocente. Yo le puse la sortija en su copa y él se la tragó. Vamos, a la hora que quieran. ¡Eres un héroe! ¡Paloma! Sí, esto es muy bonito, pero eso me pasa a mí por venir a fiestas en donde no me llaman. Ya nos vemos. Un momento, jovencito. Yo necesito que me devuelva la sortija. ¿Pero cómo? ¿Me va usted a operar? ¿Que me van a hacer la cesárea? No, precisamente. Escuche. No. ¿Sí? No, eso no. Muy buena. No, eso no. Pero escúchame. No. Ah, no. ¿Ya? Ya, mero. Siga dando vueltas. Ay. ¿Qué volé, Lolita? ¿Otra vez llegando tarde? Si antes llegué. ¿Qué te pasó? Pues nada, no sé qué me hizo daño en la comida. Te empachaste con unas tortas de tequila, ¿no? Por favor, Lolita. Traes una cara de crudo que apenas puedes con ella. Si la cara es lo de menos, vieras cómo traigo las tripas. Traigo unos ardores por donde quiera. ¿Hace días? No, hace días, hace horas, solo en la mañana. Pues cuídate, trabaja lo menos posible. Si eso hago hasta cuando estoy bueno y sano. Pues, ¿qué te pasó? Figúrate que me tragué un solitario. ¿Un solitario? Sí, y se enredó con mi solitaria. Y yo creo que, bueno, no te imaginas tantito más y muero intestado. ¿Intestado? Sí, de dolor de intestatinos. ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Sabes? Son las guerras intestinas, Lola. Pues cuídate. Oye, Tintán, y hablando de otra cosa, ¿cuánto estás ganando actualmente? Vaya una preguntita, Lolita. Ahora verás, un día con otro, me sale como por cinco. ¿Cinco pesos? Cinco centavos los que ahorro descontando mis gastos personales. ¿Y así quieres que nos casemos? ¿Con qué me vas a mantener? Bueno, pues espérate a que acabe de inventar mi máquina. Uy, si espero tu invento, bien. ¿Chester? Sí, señor. La lana. ¿Sabes qué? Ya estoy empezando a ahorrar. Sí, ya me doy cuenta. Estaba yo jugando, Lolita. Sabes, amor mío, tú necesitas un trabajo extra para ayudarte. ¡Ay! No. ¡Ay! Vaya una manera de ayudarme dándome trabajo extra, Lolita. Mira, hay un doctor que me compra aquí sus cigarros. Necesita auxiliares en su sanatorio. Yo le hablé de ti, de Marcelo. Me ofreció darles un buen hueso. ¿De qué esqueleto? Una chambita en las noches, para que se ayuden. ¿Y qué clase de chamba es esa? Ay. Muy fácil. Ayudantes de confianza. Vóytelas. ¿Y le agarraste la palabra? ¿Le agarré la palabra? Y estos 50 pesos que me dio como anticipo. No me digas, las bobinas de la máquina. ¿Qué? Buenos días, Lolita. Buenos días, don Atenógenes. Oye, Titán, voy a ver cómo va la máquina. A propósito, ¿cómo andas de dinero? Cayeron estos 50 pesos, mi hermano, para las bobinas. ¿Cómo cuánto más nos faltará? Pues unos 1,000 pesos. ¿Mil pesos? ¡Ay, 1,000 pesos! Bueno, me llevaré esos 50. Hasta luego, Lolita. Cuídame la sastrería hasta que vuelva, ¿eh? No tengas pendiente, socio. Oye, esos 50 pesos eran para casarnos, ¿no? Ay, mi vida, espérate a que termine mi máquina de hacer helados y verás cómo nos casamos en una misa de tres padres y en la Sagrada Familia. Tú te vas a dar cuenta... ¿Qué hubo? Ah, chispas, ya cayó una cliente. Ahí nos vemos, Prieta. Oye, no te mandes. ¿En qué puedo servirla? ¿No está don Atenógenes? Bueno, don Atenógenes no está, pero estoy yo, que soy su amigo de confianza, su brazo derecho. Todo lo que él hace, lo hago yo. ¿En qué puedo servirla, señorita? Venía a que me tomaran medidas para un taller. ¿Para un qué? A taller. Ah, un taller. Sí, hombre, cómo no. Momentito. Un taller. ¿Quién sabe qué será eso? Pero lo que es esta no se me pela sin que la mida yo de pies a cabeza. Un taller. Vamos a ver. Levantando las manitas, por favor. Los bracitos, como si fuera a volar.
perdone. ¿Sabes por si quiere usted un pantalón de montar o unas botas? Levantándose tantito su faldita, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Bájese las faldas. Lista, señorita. ¿Cuándo puedo venir por la prueba? Cuando usted quiera, preciosa. Y si no estoy aquí, estoy allá en la nevería de enfrente. A ver si nos tomamos una nieve de coco. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, señor. A sus órdenes, señorita. Mademoiselle. Para servir a usted, mademoiselle. Buenos días. ¿Buenos para qué? ¿Que no está el sastre? No está, pero estoy yo. ¿Qué se le ofrece? Ah, vaya. Abas. De modo que usted, además de bailarín, es sastre. Sí, señor, ¿por qué? Vengo a probarme un traje. El azul. Ah. Ah. Es este, ¿verdad? Ese es. Ajá. Se lo vamos a dejar más listo que un cerillo. Pero no se vaya a tardar mucho, ¿eh? No, no tenga cuidado. Porque tengo una cita. ¿Sí? ¿Tiene usted una cita con quién, señor? Oiga usted, con una tabaquerita chulísima. Ah. ¿Con quién? Una tabaquerita, hombre, la que está aquí al lado. Sabe que estas muestras son un poco bruscas, pero... necesito hacerlas así para que queden bien. Lo cosieron un poquito chueco. ¿Y qué anda usted con una muchachita, dice, verdad? Sí, eso de andar con muchachitas, muy bueno. A ver a usted qué bien le va a quedar este traje. Porque siempre estoy diciendo... ¡Ah! Oiga, ¿a qué horas viene don Atenógenes? No tarda. Ah. Aunque sí, ¿eh? Tiene usted una cita, ¿eh? Ahora verá usted cómo le va a quedar el traje pegado al cuero. Oiga, mi amigo, ¿qué es? ¿No va a venir ya, don Atenógenes? No, don Atenógenes no vino ahora. Pero no se preocupe. Conmigo arregla usted todo porque tiene la ventaja de que... Pues, hombre, soy un sastre nuevo que sé lo que está haciendo. ¿Dice usted que tiene una cita con quién? Parece usted muy interesado, oiga. No, 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 no se preocupe porque sabe que... Son las cosas... Perdóneme. Sabe que quería sacudir la manga, pero... Eso es cierto. Por favor, pásele para... ¿Qué le hizo al traje? Tenga la bondad de meter la manga, por favor. Es que a veces lo ponen a uno nervioso con tantas cosas que pasan. Le digo a usted que... ¿Otra vez alfiler? ¿Sabe usted que es la última vez que va el alfiler? Agárrele ahí. A ver, sí. Con que una muchacha muy guapa, ¿eh? Sí, ya la conoce. Sí, oiga, ¿cómo se llama?
Es una muchacha que se llama Emeregilda Trejo, viuda de García. ¿Viuda y tan joven? Esa tipa no ve a usted. Ha tenido que ver hasta con... ¡Ay, no! Dispénseme, esto le queda mal. Yo le voy a demostrar a usted cómo le quedan las cosas. Bien. ¿Sabe usted qué? ¡Ay, estas ya quedan muy largas! Las corbatas... ¡Oiga, usted! ¿Qué? Las corbatas largas ya no se usan, amigo. ¡Por favor! Pura corbata corta. Bueno, pues ya. Nada más, un momentito. ¿Dónde está esta? Aunque sí, ¿eh? Ay, dispénseme. ¿Sabe usted que le quiero medir todo el pescuezo? Oiga usted, don Atenógenes, ¿a qué horas viene? No tarde en llegar, no se preocupe. Voltéese tantito. Le va a quedar que ni pintado. Oiga, ¿no es esto un poquito brusco? No, si así es. Listo. Su traje estará para la semana próxima. Un traje de primera, no como la garraleta esa que trae. ¿Qué ojalatero se lo hizo? ¿Cómo que ojalatero? Me lo hicieron aquí mismo. ¿Don Atenógenes? Sí, señor. Pero está bajando de categoría, hombre, qué barbaridad. Si la moda no es así, estas solapas ya no se usan así. Oiga, ¿pero qué está haciendo, hombre? Emparejándole las solapas, amigo. Si las solapas ahora son redonditas, esto es, y los botones que sobran, pues, salen sobrando. Todo lo que sobre se corta. ¿Qué, no es usted un poco narizón, oiga? ¡Ah, no! ¡No, eso no, mi amigo! No, ¡adiós! ¿Eh? Un momentito. Aquí le sobran a usted unas cuantas hebras, amigo. Yo creo que estas cosas... A ver, espéreme. No, sí, son de usted. ¡Ándele! ¡Muchas adiós, gracias, ¿eh? Bien. Usted lo sabe, don Calisto. Mi lema es, el cliente siempre tiene la razón. Porque cuando alguien ha perdido la razón, aquí la recupera. Lo sé, doctor, lo sé. Por eso he decidido hacer un fuerte donativo a la clínica. Muy agradecido. Venga, quiero mostrársela. Por aquí. Si el dinero sirve para que los hombres se vuelvan locos, yo contribuiré con mi fortuna a aliviar en parte esa desgracia. Es un bello gesto, don Calisto. Ah, en mí todos los gestos son bellísimos. A ver, ¿qué le parece a usted este, por ejemplo? ¡Oh! ¡Bellísimo! Se diría que es usted la Venus de Milo con monóculo. No, señor, si es que desde ayer traigo un dolor de muelas que ya no aguanto más. Pues si usted quiere, podemos pasar antes por nuestro gabinete dental para que le hagan una curación. No, muchas gracias. Mañana iré a que me vea mi dentista. Ahora vamos a visitar ese templo del dolor. ¿Qué es eso? Es uno de mis pacientes. Perdió la razón al enterarse que había perdido a su esposa. Ah, y desde entonces está riendo. Desde entonces, por eso lo tengo en observación. Pues no sé si es locura o felicidad. Por aquí, don Calisto, pase usted. Usted primero, doctor. Usted primero. ¿Los locos hacen deportes? Es mi sistema terapéutico. No olvide usted que men sana, in corpore sano. Es usted un genio, doctor Lucas. Modestamente, don Calisto. Por eso he decidido hacer un fuerte donativo a la clínica. Oh, muchas gracias. Venga. Naturalmente son pacíficos, ¿verdad? Tienen sus manías y a veces se excitan. Pero estando usted conmigo puede estar tranquilo. Viera, no pensaría que está loca. Pero está loquísima. Es de las que creen que todavía vale 10 centavos el kilo de maíz. ¿Y este? Las mujeres lo traían de cabeza. Desde entonces se quedó así. Este otro enloqueció por los disgustos que le daba su suegra. Desde entonces solo piensa en estar tirando golpes. ¿Pero no es peligroso? En absoluto. Es un inofensivo maníaco. Ah, pero eso sí, se vuelve una fiera cuando escucha un estornudo. ¡Quieto! ¡Ay, socorro! ¡No! ¡Al ataque, mis dragones! ¡Socorro! Vas a ver qué resuaven es nuestra chamba. Dicen que el doctor Lucas Demente es sincero y amable.
Oye, pero este es un sanatorio para locos, no nos harán nada. ¿Qué va, hombre? Traemos cartas de recomendación de mucha responsabilidad. Ahora verás. De parte del doctor Lucas Demente, nosotros somos unos... Venimos de parte del... De parte del doctor Lucas Demente, nosotros somos los nuevos empleados que... Ahora verás cómo lo convenzo. ¡Pasen, pasen! Oye, qué portero tan raro. Es que ando uniformado. Ahí. ¿Esos son los loquitos? No se preocupe, pierda cuidado. No, si junto a gente decente como usted no hay cuidado. Ahora que siempre da un poco de sisirisca. Pase, sí, pase. Por favor, chaparrito, no nos deje solos. No, pásele. Josefina, no me esperes a cenar. ¿El doctor Lucas Demente? Tengo una vaga idea de que soy yo. ¿Son ustedes clientes? No la muele, doctor. Nosotros somos personas tan cuerdas como usted y aquí como el señor. Venimos contratados para trabajar aquí como ayudantes. Eso que ya lo de trabajar es síntoma de locura, pero nosotros somos personas que estamos bien. Magnífico. Precisamente tendrán que atender dos casos. ¿Dos? ¿Dos luego, luego? Sí, joven. Al del 18 hacerle su aseo con pelo y barba. Al del 22 curarle una muela. Ya ustedes sabrán que los verdaderos locos siempre niegan serlo. ¿Ah, sí? Sí. Y en cambio los que estamos cuerdos somos tomados por locos. ¿Sabe? ¡Póntelas! ¡Derecho! ¡Téngalo en cuenta para que no se deje sorprender! ¿No? No nos dejaremos sorprender. No nacimos ayer. ¿Y ustedes? ¿Tienen experiencia en esto? ¿En cosas de locos? ¿Cantidad? Yo de chico tuve viruelas locas. Pues ya saben mi lema. Si le patina el coco, tráigame su coco y yo le quito los patines. Durante algunas horas tendré que dejar la clínica en manos de ustedes. ¿Ah, sí? Voy a salir al cine a ver la película Locura de Amor. Han de saber que a mí el cine me vuelve loco. Oiga, ¿y son los patines que quitamos de aquellos a quienes les patina el coco. Ahí tienen. Hagan lo mismo que aquí me gusta que todo marche sobre ruedas. Vamos. Vamos, don Cali. Permítame el paraguas, doctor. No, permítamelo a mí. ¿Qué doctores tan simpáticos, verdad? Qué curiositos. Hasta parece que están locos. Vamos a empezar a trabajar. Vamos. Oye, yo creo que esta chamba sí va a estar suave, ¿no? Yo de chiquillo le daba la patinada con ganas. Me están dando en mi mero mole. ¡Auxilio! ¡Mete reversa, mete reversa! El 18, nuestro primer caso. Hay que atenderlo. ¡Por favor! Pronto, suéltenme de aquí. Ahorita lo soltamos. No te apure, ahorita lo soltamos. Sí, por algo lo tienen amarrado. ¡Idiotas! Yo soy el doctor Lucas Demente. Y yo soy Carlos IV. Pero entiéndanme, por caridad, yo soy el dueño de esta clínica. ¡Uy! Yo soy el dueño del caballito de Troya. Es un caso auténtico de delirio de grandeza. Bueno, suéltenme. Ya no puedo, tengo fiebre. A ver, déjame tomarle el pulso. Té.
Oye, está que arde, tócalo. Achis, achis. Oye, hay que darle una refrescada antes de que suelte el primer hervor. No. Agárralo. Vamos a bañarlo. Es lo que necesita. No. Es que hay que asearlo, ¿no te acuerdas que nos dijeron? No sean bárbaros. ¿Usted qué sabe? Los bomberos cuando se está quemando algo le echan agua. Usted se está quemando, vamos a echarle agua. No sean criminales. Acabo de salir de una pulmonía. No, me van a matar. No, por favor. No estoy loco. Venga, suéltenme. ¿Lo secamos? Primero lo exprimimos y luego lo vendemos a secar. Asesinos, asesinos criminales. No. ¡Vámonos! Hay que abrir la ventana para que se seque más pronto. ¡Qué buena idea! ¡Salvajes! ¿Qué van a hacer conmigo? Lo vamos a atender. Ahora verá. Cállese. Y después le vamos a dar su planchadita para quitarle lo arrugado que buena falta le hace. Idiotas, ya me las pagarán. Eso sí va a estar difícil, amigo, porque yo no pago ni los cigarros que me fumo. Nomás no se vaya a desmayar porque se ahorca, ¿eh? ¡Sube! Ahí está suave. ¡Listo! ¡Vamos! ¡No se vayan! Por favor, a cambio de mi rescate, les ofrezco una buena prima. ¿No? ¡Sálvenme! Una prima, oiga, ¿pero qué no le da vergüenza andar ofreciendo personas de su familia? No es la clase de prima que usted supone. Bueno, cualquier clase que sea, es muy feo andar ofreciendo personas. Eso demuestra que usted, además de estar loco, es un viejo libidinoso. ¡Eso no me lo dice usted en mis barbas! ¡Barbas! ¡Oiga! Si el doctor nos dijo pelo y barba, consíguete los utensilios de la rasurada, gordo. Usted no me toca un pelo. No, si le voy a tocar todos, amigo. A ver. ¿Pero cómo se me había olvidado? Pero va en serio. Sí, sí, tenemos que cortarle el haz de chivo por prescripción médica, amigo mío. Ya te quedó disparejo. Está lo emparejo, ahorita lo emparejo. Me muero. No se muere, amigo. Ya está ahí. Con eso. No se apure. Va usted a quedar como nuevo, amigo. Como nuevo. Me muero. Perdón. ¿Cómo lo peinamos? ¿Con raya en medio o todo para atrás? Bueno, en medio. Mejor de lado. ¿Está usted más hermoso? Ahora sí, listo. Caballero, mucha salud. La propina, porque no nos vamos sin propina. Toma, muchacho. Toma. Y ahora, tráete el instrumental que nos vamos para el 22 con el otro cliente. Adiós. Vámonos. ¡Dios! ¡Qué viejito tan renegado! ¡Socorro! ¡Socorro! Le hablan a Socorro. Ha de ser alguna de las enfermeras, ¿no? ¿Y si es el del 22? Vamos a buscarlo. 18. ¡Socorro! 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 ¡Oiga, cállese! ¡Ya Socorro se fue! Usted puede ser mi salvador. Sí, nada más que soy Tintán, aunque me dicen Tintanillo. Y yo Marcelo. Aunque le dicen Chelo. Oye, ¿qué lío se hace este con los nombres? Si me sueltan, les haré ricos.
otro que delira. No, señor, yo soy una persona cuerda. Ah, no. Si por cuerda no decimos nada. Tiene usted cuerda para 8 días. Como que está loco de atar. Ay, sí. ¡Socorro! Ya, cállese, que este es un lugar decente. ¡Ay! ¿Qué le pasa? No me toque ahí, que me duele la abuela. Hombre, la abuela, pues si a eso veníamos. ¿La del juicio? Sí. Ándale, tráete el instrumental, gordo. Vamos a empezar a sacarle la muela. No me toque usted. No me toque usted. Esto le va a costar a usted muy caro. No. ¿Dónde fueron a dar? Oye, no le hagas, le está sacando los dientes buenos. No le hace, pero ya voy llegando al malo. Ay. Además, le hago un favor, mi viejo. Con eso de que está todo recaro, pues así no tendrá que comer nada. ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Préstame las pinzas! ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡No más! Nada más que está haciendo mucho escándalo. No. ¡Dame la anestesia! ¡No más! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí. Para que no vaya a despertar. Bien. Ay, jole, qué raigonzote, parece de caballo. Pero creo que esta no es. Yo creo que es mejor el sistema antiguo. Como que quiere despertar. ¡Gordo! ¡Amárrale la muela! ¿Cómo está duro esto, mi viejo? Así no falla. Ábreme la ventana, gordo. Simón. Ábrela bien. Ya está bien abierto. No vaya a fallar. No falla. Y si despierta, dale más anestesia. ¿Qué? Me equivoqué de muela. No la mueles. Agárramelo. Agárralo, ábrele la boca. Ábrele la boca. Deja darle una anestesiada por aquello de los jepopotes. Ahí te va. Bueno, ábrele. Bueno. Pero fíjate, ¿cuál? ¿Es esta? ¿Esta? A ver. ¡Ay, gordo! ¡Perdóname! Te voy a enseñar cómo se tira. ¡Muela! ¡Qué muela tan sana te sacaron! Este tiene la culpa. Y ahorita se lo echo para afuera. Acomode lugar. Vas a ver. Al fin ya nada más le queda una. Esa de ser. De esta no sale. Que me saquen a mí. ¡Paloma! ¡Palomita! ¿Qué está haciendo aquí? Doctor, estamos ensayando el área final. Ah, así es que ustedes le dan teatro a los loquitos. Ah, no, doctor. Los loquitos los tenemos encerrados ahí adentro. Ay, oiga, hola. ¿No quiere cantar conmigo, doctorcito? Ah, sí, palomita. ¿Cómo no? Disco. No, pero si este no es disco. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Quería escuchar este disco, mire. Este disco. Cuidado, doctor, démelo. No lo vaya a romper. Despacio. Muchas gracias. Venga, señorita. Venga, señorita. Pero yo no distingo nada. ¿Estará usted loco, doctor? Mire. Mira, qué lindo fonógrafo. El disco aquí lo tiene. Espera. Aquí se pone, ¿eh? Mira cuánto polvo que hay. Damos la cuerda. Despacito.
Vamos a ver si marcha ahora, Sí, va, va, va. Muy bien, muy bien. ¡Wow, wow, wow, wow! Luis, ponlo bien. Muy bien, muy bien. Así. ¡Partenza! Chufe, 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 chan. La vaporiera soffia e sbuffa e se ne va. Oh, com'è bello andarti sentito in gondola, come fosse in gondoletta in mezzo al mare. C'è chi saltella e chi s'afferra per la mano, chi guarda fuori con ansietà. La damigella vuole pigliare un tulipan, il capotreno ferma il treno e glielo dà, vogliamo andare. Sì, ciuffe, 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 ciao. La vaporiera soffia, sbuffa e se ne va. Oh, com'è bello andarti sentito, 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 sentito. Uy, esto es tal del cocón. Entonces, sigamos adelante. Bueno. Come fosse in gomboletta in mezzo al mare. C'è chi saltella e chi s'afferra per la mano, chi guarda fuori con ansietà. La damigella vuol pigliare un tulipan, il capotreno ferma il treno, ferma il treno e glielo dà. Il capotreno ferma il treno e glielo dà. Ciuffe, 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 cian. La vaporiera soffia, sbuffa e se ne va. Ciuffe, 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 cian. Wow, 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 wow. Pero, tonto. Véngase, doctorcito, mejor vamos a seguir cantando usted y yo. Es que eso de... ¡Ay! Ya están ustedes aquí, qué bueno. Todo listo. ¿No hicieron ninguna locura? ¡Ah! No hicieron absolutamente ninguna locura. Y los dos locos que nos encargaron, ya los dejamos listos, pelones, bañados y hasta desmolados. ¿Y eran furiosos? Uy, más furiosos que se pusieron, oiga usted, pero los dejamos ok. ¡Ay! Con permiso. ¿Qué es? No, nada, nada. Sabe que nos dieron un poco de guerra los locos, pero a todos los logramos controlar. Y ahora comando un poco ando un poco constipado y queremos el permiso de ustedes para irnos a la casa. Voy a buscar a mi compañero. Ah, aquí viene. Ya nos vamos, ¿verdad, gordo? Así es que con permiso de ustedes. ¡Ach! ¡Ach! ¿Qué es eso? ¡Ach! ¡Al ataque! ¡Ach! Busca dos enfermeros de los que se sospecha sean dos locos furiosos peligrosísimos, pues cometieron salvaje atentado con el doctor Demente y con el conocido filántropo don Calisto Castañeda. Ay. Buenos días, Lolita. Oye, ¿a qué lugar nos mandaste, caray? Después de que hicimos todo al pie de la letra, tantito más y nos medio matan. Con que hicieron todo al pie de la letra, ¿eh? Uh-huh. Entérate. ¿Qué?
Fue sacado del canal del desagüe de Gámez Contreras con... Motín en un manicomio. ¡Motín en un manicomio! La policía busca a los enfermeros. Oye, ¿y quiénes serán estos dos enfermeros que busca la policía? Espérame, tengo un cliente. Creo que yo también me voy. Dos locos furiosos. ¿De los de costumbre, don Manuel? Sí, guapa. Pero no es posible que suspendas la corrida. Te dejará buen dinero. Y además me prometiste un abrigo de pieles. Maldita sea, Betún. ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo le haga, hija de mi arma? Si en víspera del festejo se me ha rajado el fenómeno. Aquí tiene, don Manuel. Gracias, chiquilla. Quédate con el huerto. Muchas gracias. Pues piensa, hay que hacer algo. Pues yo no le veo la solución. Invítame una nieve a ver qué se nos ocurre mientras tanto. Bueno. Gordo. Ven. ¿Sabes leer? Algo. Entérate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, verdad! Oye, no entiendo. Si no entiendes, pues no te di la página que esté en inglés, mi viejo, está re claro. Fíjate todas las tonterías que hiciste. Por más que te decía que no eran ellos. Ve tú. A mí no me interesa, estimadamente. ¿De qué se las ponemos? A mí no me pongas nada. A ver qué quiere la señorita. Diga. ¿Hay de naranja? ¿Con semilla o sin semilla? Sin semilla. De esa todavía no cuaja. Bueno, pues entonces con semilla. Esa ya se acabó, nada más queda la pura semilla. Bueno, pues tráete de lo que sea, hombre. Está bien. Dos de lo que sea, ¿salen? Salen dos de lo que sea. Dos de lo que sea. Está guapa la muchacha, ¿eh? Pásala. Pásala, si no es mejor, Ana. Sale, de limón su nieve. No, yo no pedí nada. Ah, es que está deliciosa, pruébela. No, me lleno. Ah, es que está exquisita, hombre, hombre, va. Oiga, mire. Diga. Esta tiene una mosca. Oiga, no es mosca, es pasa. Es mosca. Es pasa. Es mosca. Señorita, por favor, es pasa. Es mosca. Es mosca, no pasa. De limón su nieve, cambiando esta, pero sin mosca. Sin mosca. Ahí está el perro que embiste. Granizo, llévasela tú. Órale. Ah, mira. Hija, 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 hija. Espérate. ¡Ole! ¡Venga! ¡Ole, chiquito! ¡Ole! ¡Venga! ¡Ole! Espérate. ¡Ole! Mira. ¡Ese toro no sirve! ¡Quiero uno de veras! ¡Que me lo paguen, hombre! ¡No sé dónde está! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira bonito! ¡Ole! ¡Ah, entras! ¡Ole! ¡Mira! ¡Ole! No me atrevo. Imagínate si se descubre... Pero si nadie lo conoce. Lo importante es salir del paso. ¡Ándale ya! ¡Gane mi nieve, ¿verdad? Sí, pero cuídate los cuernos. Hay que te la den adentro. ¿Qué tal, eh? ¡Oye, oye! ¿La cuenta? Son 2.20. 2 pesos de las nieves y 20 centavos de la pasa. Era pasa, señorita, no era mosca. Bueno, yo quisiera hablarle a usted de algo que le traerá más cuenta. Pues usted dirá, a ver si llegamos a un arreglo. Usted torea, ¿verdad? Pero no te has fijado, mi arma. No te has fijado que recortes. Maldita sea. Sí, lo he admirado muchísimo. Con esas hechuras, usted podría llegar muy lejos. Depende del tope que me dé el toro. Quiero decir que si usted se decidiera, las mujeres enloquecerían por usted. No, no. Con locas ya no quiero ver nada. ¿No es verdad? Con locas no, con locas no. Pero si lo he dicho en sentido figurado. Pues no se lo ande usted figurando porque ya estoy pedido y dado. Bueno, bueno, dejemos eso. ¿Sabe usted, joven? Yo soy empresario taurino. ¿Ah, sí? Pues tiene usted cara de gente decente. No, mire, yo conozco muy bien el negocio y he visto que tiene usted madera. Ah, ¿se trata de hacer alguna carpintería? No, hombre, no. Madera de torero caro. Oh, eso sí. Gracias, Tintán. Por nada, chato. De torero caro, de figura cumbre del toreo, hombre, ¿verdad? Es la chipén. Huele usted a torero de los pies a la cabeza. ¿Abuelo? No me lo explico, me tocó baño esta semana. No trate de fingir.
Luego se ve que en el ruedo es todo un hombre. Si tiene una cara de macho que no puede con ella. Ah, qué va. A mí las cornadas no me hacen nada. ¿Ve usted este agujero que tengo aquí? Por aquí me entró el cuerno de un Miura. Y no le pasó nada. Pues no me pasó nada porque me salió por este otro agujero. ¿Qué quería que se me quedara el cuerno aquí en medio? Maldita sea. Bueno, pues si de verdad es usted tan valiente, esta temporada puede usted ser de los que corten el bacalao. Pero bacalao se me hace poco. De tiburón para arriba. Todavía me acuerdo esa vez que salí en hombros que corté una oreja. Como quien dice, un dominguín. No, fue un sabadín. Corría de beneficio. Bueno, mire, ¿cómo anda usted de dinero? Ah, se trata de sablazo. No, quiere decir que si le gustaría ganarse unos 200 pesos. ¿Ha dicho usted 1,000 pesos? 200. Mire, por 1,000 pesos soy capaz de venderle mi alma al diablo con todo el cuerpo. Pues eso puede usted tenerlo mañana mismo. ¿A quién hay que matar? A un toro. ¿Cuánto pesa? Usted lo mata con solo verlo. O se perfila y lo fulmina con una media. ¿Con una media? Con un calcetín, mi arma. Me es suficiente para dejarlo frío y sin puntilla. ¡Ole! Pues trato hecho. Aquí tiene usted 100 durillos de anticipo. ¡Josú! Cuando mi menda se viste torero, va a aparecer la mismísima Girarda en traje de luces. Y olé mi repajolera suerte. Ya decía yo que era usted todo un torero. Acabará con el cuadro. Acabaré con el cuadro y con el marco. Ah, pero eso sí, necesito mi picador de confianza. Hecho, como usted quiera. Pero no le diga usted a nadie nada, ¿eh? Y mañana nos vemos a mediodía en el Hotel Imperio. Lo dicho. Hasta mañana, gitanazo. Adiós, monumento. Ole. Ole con ole. Y bendita sea la gracia. Sí, hombre, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Marcelo, tenemos que torear mañana. ¿Eh? ¿Quién? Ese empresario nos acaba de contratar a mí de matador y a ti de picador. ¿Pero tú les dijiste que yo era picador? Ahora ya ni modo. Yo les dije que tú picabas. Lo que me faltó agregarle era que picabas el hielo. ¡Ay, Dios! ¿Qué tanto estabas hablando con esa tipa? Ay, Lolita, te tengo muy buenas noticias. Ese señor me acaba de contratar, nos acaba de contratar, mejor dicho, por 1,000 pesos y centavos. 1,000 pesos para mí, los centavos para mi gordo Marcelo. Vamos a torear mañana. Se va a realizar mi invento. ¡Vamos a casarnos! Ven, te explicaré. ¡Ole! Sí, señor. Vaya hechura de torero, ¿eh? Me recuerda usted al gallo. A mí me recuerda el gallo también, pero porque se me pone la carne de gallina. ¿Cuál es su tarde que recuerda con más gusto? A una en que salí en hombros. La gente gritaba, ¡que viva! ¡Que viva! Entusiasmadísimo. No, decía, ¡que viva más cerca! Porque ya nos cansamos de cargarlo. Pero no había usted triunfado. ¿Qué va? El toro me había dado una clase de golpiza que no podía caminar. Ah, pero hoy será distinto. Sí, hoy serán dos golpizas. Una del toro y otra del público. No sea usted pesimista. Lo que pasa es que está usted nervioso, cosa muy natural en estos momentos. Claro, hombre. Ánimo, matao. Tómese una copita de coñac. El toro es muy grande. Mejor usted esta y yo esta otra. Bueno, hombre. A salud de la futura muerte del toro. Pues a su salud usted. Pero suerte. No de la muerte mía. Salud. ¿Ya se siente usted mejor? Ahora me siento peor. Me siento como si fuera otro. Entonces hágase usted cuenta que es el otro el que se tiene que ir a la plaza. Y no se preocupe, hombre. A ver, la montera. Perdón. Oh, no, así no. A ver. Eso. Ahora camine. ¡Ole! Más derecho. Procure dar una buena impresión. Es que yo ya estoy impresionadísimo. Ánimo, hombre, ánimo. Acuérdese usted de la tarde en que nos dijo que cortó una oreja. Ah, ya ni me lo recuerde, ya ni me lo recuerde, que ese día fui a dar a la cárcel. ¡Qué injusticia! Tras de cortar una oreja. Es que me perfilé en tablas, entré a matar, perdí la puntería y le corté la oreja a un gendarme que estaba muy asomado. Maldita sea el queso de bola. Sí, señor. La verdad, nena. ¡Ole la gracia! ¿Qué? ¿Cómo se siente? Muy incómodo, yo creo que me va a tirar el caballo. Va, no diga usted eso. ¿Acaso no ha montado nunca? Bueno, la única vez que monté, monté un negocio y quebré. Y ahora monto yo creo que me van a quebrar a mí.
No le hagan caso, es muy salado. pues vamos para la plaza. Vamos. Y no se le olvide a usted que desde este momento se llama Cayetano Buen Gesto, alias el Ciclón de Tampico, ¿eh? ¡Ole! ¡Alza para la plaza! ¡Por favor, que me cambien caballo! ¡Este no tiene cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a hacerte, Cayetano. Te ha tocado el mejor lote. ¿De qué colonia? Ay, el matador tan simpático. Siempre con buen humor. A ver, tenemos suerte, cortamos las orejas hoy, ¿eh? Se hará lo que se pueda. ¿Dónde queda el baño? Tan gracioso. Baño es el que le va a poner usted hoy a su alternante. A la venga, no, si ya. No soy manguera. ¿Qué animal es este? No, esto no es para mí. Es un suicidio. Con permiso. ¿Pero dónde va usted, matador? ¿Qué, no es por aquí la salida? Sí, pero cuando termine la corrida... Para mí ya terminó. ¡No me digas! ¡Ándale, anímate! ¿Pero cómo me voy a animar, gordo? Pues nada más no te metas en los terrenos del toro. Es que todo el terreno es del toro, hasta en el que estoy parado. El único seguro es en el que estás tú parado. Bueno, o sales o te mata el público. Eso es lo que yo veo. O me da muerte el público o me da chicharrón el toro. Pero ahí voy. Échame tu bendición. Anímate. Chiquillo, cuídamelo. Con la voz. Pero si con la voz que tengo ahorita lo entristezco. Mira, mira. Aunque si no ves mejor. Mira, mira, Caimán. Cuando le des la Verónica le marcas bien los tres tiempos. No me va a dar tiempo. Lolita. Mira. Pues ya ve, aplaudiendo al matador, apláudale. Yo no quiero ver a usted montado a caballo. Vamos, a picar. Ya no me acordaba. Ande, a picar. Mira, mira. Hija, hija. ¡Miedoso, no! ¡Miedoso, chico!
¿ahora qué hago? ¡Ponerlas! ¡En todo lo alto! ¿Y si no alcanzo? ¡Venga, matador! ¡A la venga, echarle arte ahí! ¿Qué hago? Primero brindar. Pero si no tengo buche. Échate un fogonazo. Gracias, ma. Ándale, para que le vayas a brindar el toro a Lolita. Por Lolita. Va por ti, Lolita. No sé qué va a pasar, pero va por ti. A lo mejor te quedas viuda antes de que nos casemos. Va por nuestros hijos, los que no vamos a tener. Thank you.
ti, Lolita. Mero. ¡Listo! ¡Listo, muchachos! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a echarla a andar! Lo veo y no lo creo. ¡Ay, mi vida! Tú eres la madrina, no seas incrédula. Dame un 20. Ahora verás. Ahora, con tu manita santa, échala a andar. Ándale, en nombre sea de Dios. De haber pasado. ¿Enredaste bien las bobinas? Sí. ¿Pusiste bien los electrones? También. ¿Todo lo que te dije está bien? Aquí de la letra. Los alambritos, aquellos chiquitos. También se los puse. Entonces yo no sé. Yo no sé. Algo. Algo. ¿Y eso? No me los. Ah. Marcelo. Marcelo, ya te dije que aquí no podías hacer hot dogs, ¿oíste? Esto es para hacer nieve. Pues yo quería aprovechar el viaje. ¿Tú querías aprovechar el viaje? Espérate, no le saques. No le saques. Pues no, ¡ya funciona! ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! Ven a ver, ven a ver. Ahora verás. ¡El primero! ¡Para Lolita, que bien se lo merece! ¡Hasta que dice una pelada!